Es un buen día para Latinoamérica, es una mirada parcial, pero es la de este programa porque ganó Dilma Rousseff en Brasil y Tabaré Vázquez en primera huerta en Uruguay. Y el análisis de ese resultado, qué mejor que hacerlo con Marcos Citaini. Hola Marcos. Hola Romina, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos? Este, bueno, sí, la verdad es que lo que uno puede... En todo caso, pensar primero que nada en relación con estos dos triunfos. En el caso de Tabaré Vázquez habrá un balotage, una segunda vuelta. En el caso de Dilma Rousseff, esta era la segunda vuelta, ha ganado por escaso margen, pero ese escaso margen en Brasil son cuatro millones y pico de votos, nada más ni nada menos, digamos, ¿no? Entonces es cierto que es la elección más ajustada desde la vuelta de la democracia en el 85, pero si uno piensa en el vaso medio lleno, en lugar de mirar en el vaso medio vacío, eh, o, la, o, el, o, o, o pensando de este, de este modo de las cosas, lo que uno puede decir es que el PT se enfrenta a un nuevo periodo de gobierno que completaría 16 años en el poder, algo bastante lejano de los dos intentos de Luis Ignacio Lula da Silva que tanto le costaron. Finalmente fue presidente, es cierto. El margen fue mayor en la primera y en la, en la primera elección y también la reelección de Lula fue también para Dilma Rousseff más fácil la vez anterior, pero van a ser 16 años los del Partido de los Trabajadores en el poder, algo que hace 25 años o 30 era inimaginable en Brasil y sin embargo esto se ha dado. En Uruguay, aunque han ido un balotaje, la cosa parece más sencilla para el presidente el expresidente Tabaré Vázquez que va por una nueva elección ha tenido una buena presidencia o por lo menos eh, bien conceptuada José Mujica y eh, Tabaré Vázquez busca ser nuevamente electo presidente. ¿Hay algo para decir en relación con la necesidad de una renovación dentro del Frente Amplio? Uno puede considerar a Uruguay como una especie de gerontocracia. La mayoría de los candidatos son grandes, son gente de edad avanzada y por eso Luis Lacalle Pou aparece como una especie de aire fresco. Claro, luego cuando uno rasca un poco ideológicamente lo que encuentra son las mismas fórmulas de siempre, las mismas de su padre y, y todo esto, pero lo cierto es que... No parece menor en un país como Uruguay el tema de la edad. Hay dentro del Frente Amplio un intento de renovación. Bueno, algo de esto se podrá eh, decir en relación con el futuro. Ahora volvemos a lo primero que vos nos decís. Volvamos. Decías. Ha sido una buena noticia para Latinoamérica. Al menos esa idea o ese temor que el presidente Correa de Ecuador viene sosteniendo de que hay un intento de renovación de búsqueda restauradora de. Eh, los aspectos más conservadores de las sociedades bueno, restauración conservadora esta es la palabra que he encontrado, restauración conservadora bueno, al menos estos temores parecen conjurados claro. en estas dos elecciones y en la de Evo Morales que ganó mucho más fácilmente muy holgadamente, sí. si uno piensa además que Michelle Bachelet volvió a la, presidenta de, a la presidencia de Chile y Sebastián Piñera que era el, uno podría decir, el presidente más de derecha de toda la región, tuvo que abandonar también su cargo, uno dice, bueno, de alguna manera parece un poco conjurado. Veremos qué es lo que sucede el año que viene, pero lo cierto es que al menos esos temores por ahora no se ven en el horizonte más cercano. ¿Qué repercusión tiene eso en la Argentina? Es bueno, muy importante esa pregunta. Yo pensaba, claro. ¿y cómo impacta? Obviamente es positivo no para los que queremos que el progresismo gane también en la Argentina, sea lo que fuera, el progresismo es otra discusión. ¿Cómo impactan estos triunfos? No? Bueno, por lo pronto hay algo que es bastante simple. De la primera conclusión, que ya ha sido muy mencionada, en este caso no diremos nada nuevo, y es que tanto los candidatos de la derecha en Uruguay como en Brasil no piensan en alianzas regionales, este, como por ejemplo el Mercosur. No, tienen, no tenían en en sus intenciones solidificar el Mercosur, que en estos años ha tenido idas y vueltas, ha tenido algunos inconvenientes, pero lo cierto es que se ha mantenido. Uno puede pensar que se podría haber profundizado un poco la integración. Sí, ha habido problemas entre los dos socios minoritarios del Mercosur en un momento, Paraguay y Uruguay, y los dos mayoritarios, la Argentina y Brasil, sin duda. Recordemos que de hecho la entrada de Venezuela se dio a partir de que Paraguay fue suspendido claro. en el Mercosur. Bueno, por toda la situación del expresidente Lugo, pero lo cierto es que fue suspendido. Insisto, esto era algo que estaba como un peligro muy latente con Tabaré Vázquez y con la continuidad de Irma Rousseff, al menos las cosas seguirán como hasta ahora. Una cosa más en relación con esto, en relación con las repercusiones justamente lo que uno puede ver, tanto en el caso de Irma Rousseff con esta victoria ajustada, como lo que puede ver con Tabaré Vázquez, es que se busca una continuidad con algunos cambios, podríamos decir. No uso estas dos palabras o, estas dos, o estos dos términos, eh, porque sí, sino porque es bastante parecido a lo que algunas encuestas que se publicaron este fin de semana, no solo la publicada en La Nación, en la encuesta de poliarquía, sino de analogías y alguna de Aresco, hablan en relación con la intención de los votantes argentinos pensando en justo un año cuando sean las elecciones para presidente en la Argentina, continuidad con cambios es lo que propugna este hombre, Daniel Scioli, y es lo que parece que piden algunos, al menos la mayoría de los votantes encuestados, casi la mitad, el 49% de los votantes encuestados lo que quieren es una cierta continuidad en algunas políticas con algunos cambios en relación con eh, el rol del Estado, por ejemplo, la verdad es que a mí me sorprendió mucho que en la mayoría de las encuestas que se conocen se busca que el Estado continúe estando muy presente. Uno puede ver que quizás hay algunos funcionarios con imagen quizá negativa, pero sin embargo... Los, las políticas que esos funcionarios llevan adelante tienen imagen muy positiva en, en la sociedad, en la mayoría de estas encuestas al menos. Y esto es muy llamativo. El último dato, con esto cerramos, seguiremos hablando en la semana porque es importante, es que la presidenta continúa teniendo una imagen positiva muy alta, el 40%. Y no, ¿no? lo dice una consultora cercana al gobierno, digamos. No, ¿no? claro, Poliarquía es una consultora eh, que generalmente trabaja para la nación. Este, trabajan de un modo muy serio, pero también ellos sacan algunas conclusiones y la verdad es que... Cuando uno piensa que en un país como la Argentina, con lo complicado que es en muchos aspectos, después de tantos años de gestión, no solo de Cristina Fernández, sino también de Néstor Kirchner, encontrar que en el centro de la escena continúas estando la presidenta de la Nación, la verdad es que es muy llamativo. Es una situación que me parece que es inédita en la Argentina. Esto no sucedió ni siquiera con el expresidente Carlos Menem. Me parece que es algo inédito que ella, de alguna manera, se plantee como la principal electora de cara a las elecciones del año que viene. Esto tendrá consecuencias, sin duda, insisto, es largo el tema, lo vamos a seguir conversando, pero de alguna manera se puede trazar un paralelismo entre lo que sucedió en Brasil y Uruguay y lo que se ve venir en la Argentina. Muchas gracias, Marcos.